obra que está en proceso de contratación con el convenio Gobernación Corponor por valor de 5.049 millones de pesos en el municipio de Puerto Santander, una obra de mitigación del impacto de retroceso acelerado del suelo del río Grita en la zona urbana en la fase 2. Esta es una obra sumamente necesaria que obviamente genera un gran alivio en materia de control del riesgo en Puerto Santander, y está en ejecución la tercera fase del canal Bogotá, recursos de la unidad de gestión de riesgo y el Cuerpo Honor por 9 mil millones de pesos, que nos va a permitir estar a puertas de la culminación de toda esa fase de intervención del canal Bogotá. Quiero reportarles lo siguiente: todos los días se habla del tema del cambio climático, y esa situación real, absolutamente real, nos obliga a la corporación, a la unidad departamental de riesgo, a todos los actores del sistema nacional ambiental, a ser suficientemente prudentes en la información y en la proyección de lo que es nuestra capacidad de reacción. Nosotros estamos consultando diariamente la remisión de la información que desde las 7:30 de la mañana está a disposición de todos los ciudadanos en la página del IDEAM en materia de las condiciones hidrometeorológicas actuales. Y vamos a hacer referencia a tres situaciones puntuales. Hace unas dos semanas instalamos en el norte de Santander la llamada burbuja del medio ambiente, que se deriva de una situación anunciada y denunciada por Corponor y por la Unidad Departamental del Riesgo de Desastre y con el gobernador del departamento, al reconocer la ubicación que tenemos del tercer lugar en materia de deforestación en el norte de Santander, especialmente en municipios como Sardinata y Tibú. Cuando nosotros comparamos esa situación de deforestación que mencionaba el doctor Anelfi con el reporte de alertas del IDEAM, es coincidente que el riesgo de alerta naranja en materia de desplazamientos en los últimos días insiste en el riesgo que hay en municipios como Sardinata y Tibú. Pero tal como les vamos a mostrar ahorita, las condiciones climatológicas son tan variables que en el mismo reporte en materia de desplazamientos con fecha domingo 2 de abril está en la condición de alerta naranja en el norte de Santander, alertas por amenaza de deslizamiento. Al domingo 2 de abril ha venido cambiando, como lo vamos a demostrar ahorita. Estamos en la región andina en alerta naranja, que significa, indica la amenaza de un fenómeno, no implica riesgo inmediato, por lo que es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua, ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un suceso natural. Hay tres clases de alertas: alerta roja, alerta naranja, en la que estamos con los municipios que estamos identificando, y alerta amarilla. Al día domingo 2 de abril, en el norte de Santander, los municipios reportados por el IDEAM en esa situación de alerta son Ábrego, La Esperanza, Salazar, Sardinata, Tibú y Toledo, en materia de amenaza por deslizamiento. Al día lunes 3 de abril, los municipios que reporta el IDEAM en nuestra página de consulta diaria, en la misma condición de alerta naranja por deslizamientos, en el norte de Santander están Salazar, Sardinata y Tibú. Ven la variación, la exclusión de otros municipios por la situación de cambio climático, pero también la invitación de la Unidad Departamental de Riesgo de Corpón es a que esos municipios que de la noche a la mañana salen del anuncio de alerta del IDEAM no descuiden sus capacidades de reacción. Tanto así que en el día de hoy, en el reporte del IDEAM del día de hoy, está solamente el municipio de Salazar en la condición de alerta naranja por deslizamientos. En ninguno de los reportes de los últimos días tenemos alertas por condiciones hidrológicas, es decir, por crecientes de ríos y todo eso que nos llegue a afectar de manera contundente. Primera invitación de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Corponor a que todos los alcaldes del norte de Santander, esta es la del día de hoy, 4 de abril, y aquí estamos entonces en la misma situación de deslizamiento,
de alerta de deslizamiento, alerta naranja, solamente para el municipio de Salazar. Esto lo pueden consultar, como les digo. Queremos invitarlos entonces a que los señores alcaldes, sus oficinas municipales de gestión de riesgo, nos ayuden, y todos los ciudadanos, a consultar diariamente esa página que genera una información técnica actualizada, real, con diagnósticos que han sido tenidos en cuenta en muchos municipios del país, como en otros no, y se han presentado tragedias, y queremos lógicamente invitar a que no se confíen esas alcaldías que salen de un reporte de un día para otro, y que no dejen de estar en contacto con la unidad departamental de gestión de